queridos amigos y hermanos, muy buenos días, bendiciones para todo este pueblo amante de Dios y de su santa palabra. Qué honor, qué privilegio me concede el Señor de dirigirme a usted. El último tema que grabé lo titulé Símbolos conocidos del Espíritu Santo, ¿se acuerdan ustedes? Ese tema salió ayer. Y hoy quiero manejar otro tema y lo he titulado, ¿cómo tener y mantener la comunión con el Espíritu Santo? Bueno, no es una fórmula, esto no es cuestión de cómo hacen los, chet, los cocineros o diferentes personas que dan instrucción en diferentes áreas. Sencillamente lo que yo quiero compartir es con usted lo que he aprendido de las sagradas escrituras acerca de mover de dios al espíritu santo no se lo puede estudiar, tampoco usted puede ser graduado del espíritu santo porque él tiene muchísimas facetas, muchos dones, talentos, ministerios y infinidades de dones. así es que por lo menos yo quiero compartir con usted cositas sencillas que he aprendido de la palabra del Señor de y hoy el tema póngale mucha atención por favor se titula cómo tener y mantener la comunión con el Espíritu Santo de Dios primero quiero guiarle por favor a a el libro de Efesios Efesios en el capítulo 1, versículo 13 y 14. De la siguiente manera dice en el nombre del Señor para edificación de nuestras vidas. En Él el, en el también vosotros, habiendo oído la palabra de, de Dios, como oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado. Con el Espíritu Santo de la promesa. Proceso número uno. Lo que está diciendo acá la Escritura es que nosotros, habiendo oído y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el verso 14 dice que en las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Llegamos a la iglesia o no solamente llegamos, sino que en el cronos de Dios, en el tiempo de Dios, oímos su santa palabra. Segundo proceso, habiendo creído en la santa palabra del Señor, fuimos sellados. Tercer proceso. Así es que bueno, es oír la palabra del Señor. Esto es un mecanismo, un principio interesante que usted y yo, para tener y recibir el Espíritu Santo de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vosotros también habiendo oído, habiendo creído. Así es que. Es bien interesante, Dios no te va a llevar la palabra a domicilio. Y bueno, cualquiera puede tenerla hoy en el celular y en cualquier otro medio de comunicación. Pero aquí está diciendo habiendo oído y habiendo creído. Y allá en Lucas 5, el verso 1 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpó para oír la palabra del Señor. Eso debe ser nuestro motivo de congregarnos, para oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque allí Dios envía bendición y vida eterna. No se quede en la casa. La verdad es que Dios permitió esta pandemia que acabó de pasar. A veces pienso que fue propósito de Dios para él seleccionar verdaderamente los que son suyos. Pero usted es de Dios. Aquí dice que la gente se agolpaba, se unió para oír la palabra del Señor. Así es que, primer principio que debemos tener en cuenta, dice Efesios, que habiendo oído y habiendo creído, es un buen mecanismo. Es muy bueno que la gente, a veces los muchachos así no gusten, pero que se acerquen a la iglesia. Y allí en esos días que sí voy, que no voy, Dios le toca. Y de repente esta persona puede ser salvo. Así es que yo quiero invitarle a usted a que no deje de congregarse para oír la palabra del Señor. Cuando nos congregamos con el proyecto, el propósito de oír la palabra del Señor, la palabra de Dios, que ese espíritu comienza a penetrar en nuestra alma, en nuestros corazones, no a domicilio como tal. Hay un texto, es lo segundo que le quiero compartir a usted. En San Juan 6, 63, está diciendo la escritura aquí: el espíritu es el que da vida... la carne... para nada aprovecha... las palabras que os he dado... son espíritu y son vida... como pastor Usticio... que usted debe de congregarse... a oír la palabra de Dios... también en casa debe tener el hábito creado... de leer la palabra del Señor de meditar en la palabra del Señor. Yo estaba hoy hablándole con los hermanos acá en el grupo y llegué a decirle que la palabra de Dios es como un radar que llega y tan, tan va dando vuelta, vuelta, vuelta. Usted comienza a leer la palabra del Señor y el Espíritu llega a un momento que le da vida a la palabra que leemos o que oímos para sí mismo hacernos crecer en el Señor Jesucristo. Así es que mis amados hermanos, no dejen de congregarse, porque aquí está diciendo, ¿verdad? Que, que el Espíritu es el que da vida a la carne para nada aprovecha. Entonces, ¿cómo tener el Espíritu Santo? Usted debe tener una disciplina constante. Continua, ¿verdad? De tener la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Como en la lectura de la palabra, ¿verdad? Eh, meditando en ella, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Aquí nos dice que tener comunión con las mascotas. Y la gente hoy día tiene más comunión con las mascotas que con Dios. A los perritos y a los gatos los adoran y le dicen, papito lindo y el padre lindo debe ser Dios. Hermanos queridos, la mascota no es tu Dios, tu comunión debe ser con la palabra de Dios. Usted dirá que me estoy metiendo en un terreno escabroso. Bueno, Romanos dice que llegarán días en que la gente amará más las criaturas que al Creador. Gente que no van a la iglesia muchas veces porque tienen las mascotas en casa y no las pueden dejar solas. Esto es impresionante. Y mire la disciplina que nuestro Señor Jesucristo tenía: el Señor Jesús tenía una disciplina de oración. Cosa que usted debe de tener la, y yo, la disciplina de oración. Mire lo que dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, verso 35, dice la Sagrada Escritura. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Usted debe de tener... Un lugar de oración. Así es que tenga la disciplina y apague todo bullicio alrededor si quiere aprender a oír la voz de Dios. Apague hasta su teléfono, porque ¿cómo es posible que usted en las madrugadas esté en oración y esté chateando? Un ratito, mientras me ponen un mensaje acá. No, señor, su comunión debe ser con el Espíritu Santo, no con el chateo del teléfono y meditando en las redes corruptas y de, y de vicio. No, Señor, Jesús tenía la disciplina que se levantaba muy de mañana y se iba a un lugar desierto. Esa expresión de lugar desierto significa que aquí no hay nada, no hay música, no hay quien me llame la atención, no hay quien los niños que de repente nos distraigan un rato o el WhatsApp o la llamada. No, no, no. Jesús tenía la disciplina de ir, de dejar la cama, por decirte así, y se iba a un lugar desierto a orar. Entonces, acostúmbrese usted a hacer siempre, oiga bien, siempre, a buscar la voluntad de Dios mediante la oración. Me llama la atención que que allá en Génesis 3, 8, Adán estaba acostumbrado a hablar con Dios en el pleno huerto del calor del día. Hable con el Señor. Y Dios también estaba acostumbrado a venir a hablar con su primer amigo llamado Adán. Acostúmbrese usted a tener un lugar especial para Dios. Acostumbre a Dios, así como Adán estaba acostumbrado a Dios y Dios con Adán, a venir al huerto del Edén. Todos los días, en pleno calor del día, hablaba con el Señor. Y así se puede tener la voluntad de Dios. Y allá en San Juan, quiero que veamos otros pasajes. Evangelio de San Juan, por favor, capítulo 8. Véalo conmigo. Allí usted va a encontrar un raudal de bendición. Evangelio de Juan 8, 29. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo. Esto es impresionante. Mire lo que él dice. Te lo voy a leer. Dice. De la siguiente manera, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué lindo tener esa compañía con el Padre siempre. Amén. Entonces, el tema de hoy es cómo tener y mantener la comunión con el Espíritu Santo a través de la palabra. A través de tener usted un lugar de regocijo y de oración, y estar con su Señor allí, en un lugar desierto, separar un sitio. Hermano, prepárese para la oración, para el encuentro con el Señor. Mantenga su cuartito bien ambientadito, organizadito todo, que. Los zapatos y las medias no estén ahí en la cama o en el lugar donde usted ora, no, señor. Que no haya tantos olores fétidos, porque Deuteronomio, oh, en el capítulo 23, dice: Tendrás un lugar limpio, porque Jehová tu Dios anda en el campamento. Por tanto, tu campamento debe ser limpio. Acostumbre a. A ambientar el lugar donde usted se va a encontrar con el Señor, no con olores putrefactos, cosas malucas. Tenga usted esa disciplina de llamar a su Señor, perfume el lugar, ambiente. Tenga usted la amabilidad y no esté en pijama, como se dice en las madrugadas, no, Señor. Procure arreglarse. Prepararse un poco y estar bien arregladita y arregladito para esa comunión con el Señor Dios Todopoderoso. Mantenga siempre su vida en adoración a Dios, porque el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, así se puede tener la presencia del Señor. San Juan 4, el verso 23. Y el 24. Jesús hablando con la mujer samaritana dice, mas la hora viene mujer y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire, hermano, mantenga usted también una adoración variada. Yo recién aprendí esta, esta práctica. Dios tiene un día especial para ciertas alabanzas, sabía usted, para ciertos versículos. Apréndase a meditar capítulo entero hasta que el Espíritu Santo le marque en la agujita y le diga, este, este versículo, este, este, este. Yo, hay una alabanza que me gusta mucho escucharla de adoración y es la tsunamita. Mi amado, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice, vive aquí. Vean, bueno, hermano, y me gustaba y la repetía y la repetía. Y un día escuché la voz del Espíritu. Hombre, cambia ya de alabanza. Yo soy Dios de variedad. Quiero escuchar otra cosa. Y me metí y busqué otras alabanzas. Y ahí fui meditando y sintiendo. Y comenzó a bajar el refrigerio de la presencia del Señor, el refrigerio. Y ahí comencé a llorar y oí la voz del Señor en mi interior, hoy estoy para esa alabanza. No todos los días hay un versículo favorito para nosotros. Usted puede leer todo un capítulo, pero el Espíritu Santo tiene una enseñanza en un versículo o en una línea. O en un renglóncito, como lo dice Isaías 28:10. ¿A quién se enseñará ciencia? Dice 9. ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados y arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, doctrina sobre doctrina, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces, hermano, aprenda a leer la escritura. ¿Cuál es el versículo de la unción del día? Usted me está entendiendo, ¿verdad? Hay un versículo que la aguja espiritual te va a marcar. Ti, 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 aquí, aquí, como un detector de metal. Y quédese ahí en ese versículo. Por ejemplo, usted está leyendo todo el Salmo 19. Hasta que en el versículo 14 dice. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. Wow. Y de repente usted dice: A ver, a ver, a ver. El Espíritu comienza a decirte: Ti, 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 ti. ¿Cómo sean gratos? Sean gratos los dichos de mi boca. Y allí, esa es la palabra que el Señor tiene para usted durante ese día. Allá en segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 20 dice porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Usted debe acostumbrarse a leer la palabra, pero debe acostumbrar también al Espíritu Santo para que él le hable o el Espíritu. Usted debe acostumbrarse también a oír la voz de Dios. En la misma palabra del Señor, que Él tiene una, un versículo para el día en promesa. La otra manera para mantener y tener y, y acostumbrarnos a la presencia del Señor es que también hay dichos cristianos que, que debe ser el lema de nuestro día. ¿Cómo así? El lema de mi día. Por ejemplo. Yo tengo a Mamaluza allí en Puerto Rico y ella tiene un lema todos los días y su lema es, Pastor Ustiquio, buenos días, Dios le bendiga, este es el día que hizo el Señor. Ese es un lema. Palabras breves, concisas y precisas. Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo. Wow, de tal manera amó Dios al mundo. Usted debe tener un lema para que sobre ese lema usted camine durante todo el día y envíe palabras del Señor. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero que entiendan lo que el Señor está transmitiendo durante ese día. Viva siempre, 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 oiga bien, eh, y esté en las instrucciones del Espíritu Santo. Que él te diga, verdad, qué hacer durante el día. Eh, yo he aprendido, hermano, un secretito. Te lo voy a compartir. Ah, Dios me maneja a mí y yo manejo a Dios, digámoslo así. Es una expresión como de verde, pero quiero que me entiendan lo que te quiero decir. Dios me tiene acostumbrado a mí a responderme preguntas. Y yo también estoy acostumbrando al Señor a hacerle preguntas. ¿Mm? A hacerle preguntas en mi mente y en mi corazón. Señor, voy al centro. Señor, hago esto. Es tu voluntad esto. Y deje un minutito, o un segundo, que el Señor te diga en el espíritu. No, no es mi voluntad. Señor, ¿y qué quieres que haga? Eso es establecer una comunión con Él. Más adelantito te hablo en esto. Allá en Hechos capítulo 13, vea un monumental versículo acerca de la comunión con el Espíritu Santo. Dice en el verso 1, y vamos a leer al 2, 1 y 2. Hechos 13, verso 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Profetas y maestros, mire quién está Bernabé, Simón, el que se llamaba Nigel, Lucio de Sirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Y mire lo que dice: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, miren, apártenme a Bernabé y a Saulo para la hora en que los he llamado entonces habiéndose ellos ayunado y orado le impusieron las manos y en el verso 4 dice ellos entonces enviados por el Espíritu Santo yo aquí no eran tantos los apóstoles enviados por el Espíritu Santo amén los llamó y los envió así usted y yo como ministro Debemos tener la cordura y la disciplina de ayunar y de preguntarle al Espíritu Santo cuál de esto. Y el Espíritu Santo da mandamiento. Y aquí dice, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra en que los he llamado. Ni fue Jesucristo en este caso que le hizo el llamamiento. Fue el Espíritu Santo. Cuando andamos en cobertura y en consulta. Con el Espíritu Santo, Él nos guiará de una manera espectacular y nada nos pasará. Ministrando estos y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Wow. Apártame a Bernabé y a Saulo porque lo tengo separado para una obra. Y los cristianos debemos de consultarle al Señor. En estos días... He tenido algunas experiencias y Dios responde cuando le preguntamos a Él, escúchame, si usted tiene un sueño feo, bueno, malo, agradable o sueño bonito, después que se despierta usted, porque hay dos etapas en los sueños, la etapa, digámosle así, del sueño profundo, cuando usted y yo nos acostamos cansado de los embates y las labores a diario, le viene a uno un sueño profundo y, y allí el Espíritu Santo nos deja quietecitos que descansemos en su presencia. Como dijo el salmista, yo me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba en el sueño y en paz me acostaré y así dormiré, así mismo dormiré. Hay otro nivel que es cuando usted en la madrugada... Le da sed, o tiene que ir a hacer las necesidades fisiológicas al baño y se acostó. Y, y ahí, medio adormecido, ya viene otro nivel en nuestro sueño: ya nuestro cuerpo durmió, descansó y ahí uno se queda en medio dormido y despierto. En ese momento que ya estamos medio dormido y despierto. Viene el Espíritu Santo y nos habla. No en el, Dios no escoge el sueño profundo, sabía usted. No no él no escoge el sueño profundo, él nos deja descansar. La sabiduría del espíritu es impresionante. Mire usted. Allá en Hot en el capítulo 33, el verso 14 dice: Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Mire, el verso 15: En visión nocturna, visión nocturna es sueño donde Dios muestra en las noches. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho y allí Dios le revela los. Profundo del sueño. Ahora mire usted, llegó usted a ese nivel en la primera etapa del sueño, es el sueño profundo. Allí Dios te deja descansar. Pero después que usted ya va al baño, se levantó, se despertó. Ahí hay otra etapa del sueño que es. La etapa liviana del sueño, como se dice en Colombia, entre dormido y despierto. Allí es el momento preciso en que debemos de orar a Dios. Señor, háblame en, un, en, el, en sueño, como tú quieras. Mañana tengo que hacer esto. Señor, te con, ¿me conviene? Guíame o no. En ese momento entre dormido y despierto. Y ahí viene el Espíritu Santo y nos habla ve y hazlo, Fulana ve y hazlo o de repente también en ese momento de mitad de sueño lo aprovechan los demonios y Satanás, verdad, los brujos y tantas cosas y allí en ese momento ataca nuestro dormir porque estamos entre dormido y despierto. Y es allí donde la gente no puede dormir. Lo que le sucedió a Jot, le vino un espíritu maligno en el capítulo 4, versículo 13, y le perturbó el sueño y le habló, no en el sueño profundo. Entonces, ahí usted se despertó medio exasperado. Esas, Señor, ¿qué pasó con este Señor, ¿qué me pasó? En el nombre de Jesús, ¿qué me pasó? Y es ahí donde usted le pregunta al Señor nuevamente en la tercera etapa del sueño. Primero es el sueño profundo. Segundo es el sueño entre dormir y despierto. Y tercero es cuando ya usted en la mente consciente le pregunta al Señor: Señor, soñé que me estaban haciendo brujería. Muéstrame, Señor. ¿Quién es la bruja o la vecina o el vecino o el familiar que me está haciendo esta maldad? En el nombre de Jesús, muéstrame, Señor, porque soñé con un perro muerto o con un... Bueno, lo que haya soñado, ahí pregúntele al Señor. Ahí se queda otra vez medio dormido y más adelantito, antes de levantarse a hacer el café. El Señor viene a usted y le muestra a la vecina o el vecino, el papá o la mamá o el familiar. Eso indica que Dios te está mostrando quién es el que te está haciendo el daño. Por eso es que el tema de hoy es cómo tener y mantener la comunión con el Espíritu Santo. Y una vez que ya Dios le ha mostrado, haga guerra espiritual. En contra de esas personas, yo soy de la opinión, oiga bien, según dice el libro de, de Nehemías en el capítulo 4, verso 4, que a quien me haga mal, yo también le digo, Señor, toma control y yo hasta le devuelvo el balón. Mis amados, llegamos aquí, Dios te bendiga, muchas gracias. Y esta palabra es de bendición para usted, wow, y me quiere apoyar. Sí que lo necesito en tu apoyo financiero con una ofrenda. Déjate usar por el Señor y apoya este ministerio. Bendiciones para usted.